¿Qué tal amigos? Esta semana les voy a platicar sobre la forma en la que pueden visitar la Tierra Media del Señor de los Anillos. Les voy a contar también de un nuevo BlackBerry que no está un poquito caro, lo que le sigue. Vamos a hablar también del Xbox One y el PlayStation 4 que ya están en México y del nuevo video de Katy Perry. Por supuesto no pueden perderse el Vine de la semana que está muy divertido. Soy Benja Ortega y con esto abrimos paréntesis. Pelearán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta mano tengo el Xbox One, hijo de Microsoft, y en esta otra el temerario PlayStation 4. Y es que amigos de Paréntesis, el viernes pasado llegó de forma oficial el Xbox One a México y este viernes 29 lo hace el PlayStation 4. Ambas consolas están muy bien equipadas y por eso en Paréntesis preparamos esta infografía para que ustedes comparen pues cada una de las características más importantes de estos dos nuevos gadgets. Así que si están pensando en comprar alguna de estas dos consolas, entren a este link para que puedan visualizar esta infografía completa, ver cada una de las características, analizarlas y hacer la compra más inteligente. Personalmente, en Paréntesis, lo que hicimos, además de compararlas, fue tomar la decisión de darles un empate porque las dos tienen muy buenas características y es cuestión más bien personal de cada uno de ustedes tomar la decisión adecuada en cuál les gusta más en cuanto a plataforma, porque sin duda las dos los dejarán completamente satisfechos. Y si ustedes son fanáticos del Señor de los Anillos y todo lo creado por Tolkien, esto les interesa. Resulta que Chrome, al lado de Warner Bros., crearon la Tierra Media en Internet para que los cibernautas puedan navegar por ella como si lo hicieran a través de Google Earth. De tal forma que puedes conocer lugares tan emblemáticos como el bosque de Trollshow o el propio Rivendell, además de adentrarte un poco más en la historia de personajes como Gandalf el Gris o Saruman. Vale la pena recordar que la película, la segunda entrega del Hobbit, llega a los cines de todo el mundo a mediados de diciembre. Y si quieres ver un poco de cómo funciona esta Tierra Media, pues vean este video. Y esta es una excelente noticia para todos los usuarios de Windows Phone en México y en el mundo. La verdad es que había una razón en especial por la que mucha gente no le entra a este sistema operativo y es la falta de aplicaciones. Pero ahora dos de las más populares en México y de las más usadas en México ya están disponibles para este sistema operativo. Se trata ni más ni menos que de Waze y de Instagram. La mala noticia es que Instagram todavía no tiene todas las funcionalidades abiertas. Es una versión beta la que pueden descargar. Sin embargo, ya pueden hacerlo y si lo hacen, no olviden seguirnos porque hay tenemos un usuario y se llama Paréntesis.com. Y acá en Paréntesis, no sé allá afuera ustedes, pero hay muchos que somos fans de Katy y Reina Perry. Y la noticia es que el nuevo video de la cantante ya está en línea, pertenece al tema Unconditionally, que es el segundo sencillo de su nuevo disco que se llama Prism y que fue lanzado el 18 de octubre. Este video, según ha dicho Katy Perry, fue pues inspirado un poco en películas como Ana Karenina y eso se puede ver muy bien en el tipo de bailes y de vestuario que la cantante hace dentro del video. Tan solo 2 días después de que el video fue lanzado, tuvo nada más ni nada menos que más de 2,5 millones de visitas, así que está siendo todo un fenómeno en internet, sobre todo en YouTube. Aquí le pueden echar un ojito y si les gusta Katy Perry, den clic por acá y échense el video completo. Y sí, es cierto, BlackBerry está en muchos problemas, pero no deja de sorprendernos y esta semana lanzaron un teléfono que nos dejó con la boca abierta. Se trata de una edición especial del BlackBerry Z10, el cual es su teléfono insignia en este momento, que tiene algunas mejoras como el espacio de almacenamiento interno que ahora es de hasta 64 GB, sin embargo mantiene algunos aspectos iguales a la edición normal del Z10, como la pantalla que sigue siendo de resolución HD o el procesador que continúa en un doble núcleo. Eso no emociona mucho. Sin embargo, tiene un aspecto que es muy destacable y que vale la pena mencionar, que está diseñado en conjunto con la armadora alemana de coches Porsche, lo cual es bastante bueno. Lo que menos nos gusta de este teléfono y lo que seguramente muchos van a reclamar es su precio. El teléfono anda en los 1,400 euros. Sí, 1,400 euros. Así que eso es más o menos unos 28,000 pesos. BlackBerry nos deja con la boca abierta, lamentablemente para mal. Seguramente vas a vender muchos teléfonos de este tipo. Y amigos, les quiero presumir que en Paréntesis estamos estrenando un canal de Ford. En este sitio podrán pues tener todo el contenido, noticias, pruebas de manejo, reseñas, tutoriales, todo lo relacionado con la marca norteamericana de vehículos. Si le quieren echar un vistazo, entren a este link y naveguen un rato. También les quiero presumir que esta semana vamos a estar probando el Ford Fiesta ST, que la verdad está increíble. Y yo me quiero llevar a algunos de ustedes a manejar este coche el próximo viernes 29 en el Centro Dinámico Pegaso. Así que den clic por acá y chequen qué es lo que tienen que hacer para irse conmigo este viernes a Centro Dinámico Pegaso. Soy Benja Ortega, los dejo con el Vine de la semana y con esto cerramos Paréntesis.